Emperatriz de la Mentira, una ópera multimedia, la historia de Maximiliano y Carlota, la decadencia, la inspiración de la novela del escritor Fernando del Paso. Tres Carlotas para un personaje. Carlota, la enamorada de Maximiliano, la viuda, la loca. Pues seguramente que sí, porque la mujer vivió 60 años loca, entonces pues imagínate cuántas personalidades te pueden salir con 60 años, ¿no? Todo lo que puedes producir. Maximiliano fue ejecutado en 1867 por las fuerzas republicanas mexicanas. Aunque Carlota lo sobrevivió en Europa durante 60 años, ella se negó a reconocer su muerte. El libro y la ópera imaginan los delirios y obsesiones de Carlota sobre su marido muerto. Pues era, yo creo que una relación más por, ya en ese momento por conveniencia, ¿no? Porque ella lo amaba, pero pues según dice la historia ya estaban muy distanciados. Sí llegaron a México con un objetivo, pero como pareja ya no, pues ya no funcionaban bien. El trabajo de 1 hora y 25 minutos es el resultado de una colaboración entre el dramaturgo de Baja California, Ángel Norsegaray, quien escribió el libreto, y el compositor de origen ruso, Dmitri Dudin. Tres diferentes cantantes, la soprano Carla Muñoz, la soprano Verónica de la Rea y la mezzosoprano Luz Bermejo, retratan a Carlota en diferentes periodos de su vida. Síntesis Tijuana, Yolanda Morales.